Primero me gustaría explicar sobre la plan de estudios. El día de hoy, 17 de octubre, vamos a empezar ya como comprensión oral, práctica de comprensión y oral. El día de hoy, aquí se supone que como 5, 12, bueno, 19, quería aprender unos vocabularios importantes que todavía no hemos tocado, ni siquiera en la parte gramáticas. Pero no pudimos hacerlo. Entonces, el día de hoy aprovechamos esto. Aprovechamos hoy. Voy a enseñar vocabularios. Entonces, no es gramáticas. No quiero que otra vez pienses que, otra vez vamos a aprender gramáticas, algo difícil, conjugaciones. No, vamos a enfocar vocabularios. Y luego, desde 24, empezamos ya prácticas de comprensión, práctica de comprensión y orar. Entonces, con respecto a la comprensión de capítulo 1, les voy a dejar tareas. Vamos a ver cómo vamos el día de hoy. No es tan difícil porque prácticamente saludos y números que hoy vamos a aprender, ¿sí? Pero desde a partir de 24 ya empezamos juntos, ¿sí? Eso se trata. Bien, entonces vamos a empezar. Primero me gustaría aprender con ustedes números. La verdad, números no están tanto complicados porque desde 11 ya como repetitivos. Ahorita explico pues por qué yo llamo así como repetitivos, ¿sí? Pero primero vamos a aprender desde 0 hasta 10. Y si vemos algunos números tienen como tres pronunciaciones. Por ahora, ahorita vamos a practicar leyendo todos. ¿Sí? Pero una vez que sí practicamos hasta 10, entonces explico por qué algunos sí 3, algunos 2 y algunos como varias y algunos solamente 1. ¿Sí? Entonces, primero, yo leo primero, ¿sí? Y luego quiero que repiten ustedes, ¿ok? Kurikaeshite kudasai. Empezamos. 0. Le. Ichi. Ni. San, Yom, Shi, Yo, Go, Loku, Nana, Shichi, Hachi, Kyu, Ku, Ju. Muy bien, ahora, ¿por qué hay algunos tiene tres o dos pronunciaciones? Porque, recuérdense, nosotros depende de qué es lo que contamos. Contamos estampillas, contamos libretas, contamos computadora, contamos personas y siempre tenemos que llevar después el número, dejar un número, perdón, después del número tienes que dejar una unidad, como ya vimos, mai. En las gramáticas, ¿sí? Además de mai, hay muchas. Y entonces, por esta razón, depende de qué es lo que contamos, ustedes tienen que cambiar 0 o puede ser lei. Y yom puede ser sí y puede ser yo, ¿sí? Por esta razón, hay algunos sí y algunos que no hay como otras opciones y todo lo mismo. Eso se trata. Ahora, cuando contamos número general, solo no contar algo, sino solo decir 0, 1, 2, entonces siempre este lado, izquierda. Ni, San, Yon, Go, Lok, Nana, Kyu, Ju. Eso se trata. No necesita, no leemos. Bueno, podemos decir, pero normalmente tomamos lo de primera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahorita ya practicamos una vez desde 0 hasta 10. Entonces, quiero que lea cada uno de ustedes. Primero, Sara-san, onegaishimasu. Desde 0 hasta 10. Dozo. Cero, ley. Está bien, solamente la primera. Cero. Ahí. Ichi. Ahí. Ni. Ahí. San. Ay. Yon. Ay. Go. Loku. Ay. Nana. Hachi. Kyu. Ju. Q. Q. Ju.
いいですね。ありがとうございます。ソフィアさん、お願いします。0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。素晴らしいですね。ありがとうございます。ケルビンさん、お願いします。0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いいですね。ありがとうございます。Muy bien. Desde aquí es muy sencillo. Porque 11, ¿cómo sería? 11. ¿Por qué 11? Porque 10 es 10. Y luego 1. Por eso 1. Y entonces sucesivamente lo mismo. 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20. ¿Por qué 20? Porque 10 es 10, ¿no? Y aquí 2 de 20, 2 de 10. Entonces, ni es 2 de 10. Así cuenta desde 11 hasta 20. Entonces, Sara-san, onegaishimasu. Yonde kudasai. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 素晴らしい。ありがとうございます。ソフィアさん、お願いします。11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. その通りですね。ありがとうございます。Así, contando desde 20, 21 hasta 100. Y entonces, perdón, aquí por favor, Kelvin-san, desde 11 hasta 20. お願いします。11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. そうですね。ありがとうございます。Ahora, 質問です。ケルビンさん、21は日本語で何ですか？21。21。その通りですね。21です。ね、その通りです。ありがとうございます。では、サラさん、28。28です。その通りですね。28です。ありがとうございます。ソフィアさん、23。23です。そうですね。23ですね。ありがとうございます。Así, sucesivamente contando desde 11 hasta 20. Por eso, más importante es desde 1 hasta 10. Pero vamos a contar hasta 30, hasta 100, porque 100 poco diferentes. Primero yo leo. 繰り返してください。30. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. サラさん、お願いします。30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ありがとうございます。ソフィアさん、どうぞ。30, はい、40, はい、50, 60, 70, 80, 90, 100. ありがとうございます。はい、ケルビンさん。30, はい、40, はい、50, 60, 70, 80, 90, 100. そうですね。
ありがとうございます。では、質問です。ソフィアさん。54。54? そうですね。54。はい。ありがとうございます。54です。はい。サラさん。58。58です。そうですね。58です。ありがとうございます。ケルビンさん、87。87です。ありがとうございます。そうですね。87です。así este cuenta número hasta 100. Si no es tan difícil, いいですか？ケルビンさん、質問ありますか？いいえ、ありません。はい。サラさん、大丈夫ですか？大丈夫です。はい、ソフィアさん、質問はありますか？いえ、ありません。はい、ありがとうございます。Muy bien, eso como contar número hasta 1 hasta 100. Sí, y aquí hay unas prácticas, pero no hay como complicaciones. Entonces vamos a ir ahorita número grandes. No solamente hasta 1 hasta 100, sino vamos a aprender hasta 100, hasta 90,000. Desde aquí un poco complicados, pero vamos a empezar aprendiendo. No todos, sino de complicación. Bueno, va a complicar, bueno, provocan confusiones a partir de 10,000. Sí, pero explico por qué. Pero vamos a empezar desde 100 hasta primero 900. ¿Ok? Primero yo leo. Entonces, kurikaeshite kudasai. Ikimasu. 100. 200 300 400 500 600 700 800 900 ですね。Y si fijamos aquí, 100 significado 100, pero no siempre 100, sino como donde está subrayados, uno es byaku, otro es pyaku. Por eso tienes que cuidarlo bien, las donde se subrayados sobre todos, ¿ok? Y entonces, Sara-san, onegai shimasu. 100, 200, 300, 400. Ahí. 500, 600, 700, 800, 900. いいですね。ありがとうございます。では、ソフィアさん、お願いします。100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. いいですね。ありがとうございます。ケルビンさん、どうぞ。100、200、300、400、500、600、700、800、900。いいですね。ありがとうございます。ケルビンさん。質問です。ソフィアさん、221。221。そうですね。221です。そうですね。ありがとうございます。では、サラさん、435。435です。そうですね。435です。ありがとうございます。はい。ケルビンさん、787。8287です。もう一回言います。787。787。787です。Muy bien.
Nanayaku, hasta aquí bien, pero 780, 80 es Hachiyu. Hachiyu nanas. So, ¿sne? Arigato gozaimasu. Ha, nanayaku, hachiyu, nana, ¿sne? Eso se trata. Tengan cuidado aprendiendo y tiene que aprender primero desde 1 hasta 10 y luego dominando hasta 100. Y luego ahorita llegamos hasta 900. Ahora sí, vamos a ir hasta 100, 1000. Primero yo leo. 100. 2000. 3000. 4000. 5000. 6000. 7000. 8000. 9000. Y si vemos dónde están subrayados, bueno, algunos zen y otros zen y otro es su chiquita y zen. Por esa razón, dónde están subrayados, tienes que cuidarlo bien ustedes, ¿ok? Deba, Sara-san, onegaishimasu. Sen, ni sen, tan sen, yon sen, go sen, lok sen, nana sen, ha sen, kyu sen. いいですね。ありがとうございます。はい、ソフィアさん、どうぞ。せん、にせん、さんせん、よんせん、ごせん、6000、7000、8000、9000。そうですね。ありがとうございます。はい、ケルビンさん、どうぞ。1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000。me es que me tapó la pantalla. Houston. そうですね。ごめんなさい。9000ですね。Exactamente. Entonces, 質問です。サラさん、2382. 2382. お願いします。2000, 300, 82, ni des. いいですね。ありがとうございます。はい、ソフィアさん、4821。4821。Yo sen hapiaku ninju ichi. そうですね。ありがとうございです。ます。はい、ありがとうございます。です。ですね。はい、次、ケルビンさん、6125。6100 25です。そうですね。6125ですね。ありがとうございます。Sí, eso es hasta 100. Sí, yo creo que no hay muchas complicaciones. Solo aquí la cuestión es pues aprender 100, 100 y desde 10 hasta 90, ¿no? Pero desde aquí poco diferentes comparando español. Y nosotros tenemos una unidad grande, porque aquí español sería 10.000. No hay más grande grande que unidad 1000, pero nosotros tenemos una unidad, se llama man. ¿Sí? Entonces no sería, muchos extranjeros dicen que 10 o 10 cent. Como 10.000 es 10 y luego 1000, entonces 10 cent, pero no existe. No llamamos así, más bien, sino que nosotros dice Ichiman. ¿Y qué más? Vamos a leer juntos. Ichiman. Niman. Sanman. Yonman. Goman. Lokuman. Nanaman. Hachiman. Kyuman. サラさん、お願いします。1万、2万、3万、4万、5万、6万、7万、8万、
Human. いいですね。ありがとうございます。では、ソフィアさんお願いします。1万、2万、3万、4万、5万、6万、7万、8万、9万。そうですね。ありがとうございます。ケルビンさんどうぞ。1万、2万、3万、4万、5万、6万、7万、8万、9万。いいですね。ありがとうございます。はい、質問です。サラさん、25,322. いいですね。ありがとうございます。はい、素晴らしい。じゃあ次行きます。サラさん、38,482. 38,482. ¿Otra vez yo? Ah, ごめんなさい。Sofía san. 三万。はい。八千四百八十二。その通りですね。です。ありがとうございます。はい。ケルビンさん、54,218. 54,218. Es desde 0 hasta 10, 0 hasta 10, ¿sí? Y luego ya saben cómo contar desde 11 hasta 20, solo 11, 12, agregando 11. Eso, esa manera se aplican sucesivamente hasta 100, ¿sí? Y luego desde 100 tenemos otra unidad, 100, 200, 300, eso es lo que vimos. Y luego 100, 1000 y hasta man. ¿Sí? Man es esta unidad de 10,000. ¿Desne? Hi. Kervin san, ¿daijoubu desu ka? Hi, daijoubu desu. Hi, Sofía san, ¿estumo arimasu ka? Ie, arimasen. Hi, Sara san, ¿daijoubu desu ka? Daijoubu desu. Hi, wakarimashita. Y desne. Muy bien, eso se trata el número. Nada más aquí, no voy a hacer tantas como ejemplos, pero le voy a enseñar alguna palabra importante, la frase, ¿sí? Ya, これ読んでください。サラさん、どうぞ。ペンはいくらですか？いいですね。ありがとうございます。ペンはいくらですか？ソフィアさん、どうぞ。読んでください。80円です。いいですね。80円です。Muy bien. ペンはいくら。いくら significado es cuánto cuesta. Cuánto cuesta. En español sería cuánto cuesta la bicicleta. Y siempre cuánto cuesta siempre viene la primera palabra, ¿no? Pero en japonés no, siempre viene sujeto. Primero decir qué precio quieren saber. Pen es bolígrafo. Pero puede ser otra cosa, bicicletas, reloj, pero todo tiene que ser a japonés, ¿no? Wa ikura desu ka? ¿Sí? Y casa, ie wa ikura desu ka? Etc. Y luego respuesta, 80 en des. 80 en des wa, Spain o de nan desu ka? Kervi-san.
Son 80 yenes. ¿Desne? 80 yenes des. Es correcto, ¿sí? Este, 80 yen, sí, peso, 80 peso des. Ok, no es pesos, sino peso, porque no hay plurales. Ok, bien. Entonces ahorita les doy ya este, un minutitos y quiere que ustedes este, hagan un ejemplos como esto. Ustedes mismos a crear una pregunta y contestar ustedes mismos cuánto cuesta, pesos, yenes, como quieran. Ok, un minutitos. No necesita escribir todos como completos, pero importante es presentar a todos. Adelante, dozo. Y no puede utilizar pen, tiene que ser otros. Ay, dodo. ¿Cómo pongo pesos? Peso, ¿vale? Katakana des. Peso. Pero ¿en qué parte de la oración? Después de el precio. Así es. Okay. Igual que Alcanzo. hachiyu en. Hachiyu es 80 y luego en es yenes, ¿no? はい、時間です。じゃあ、ソフィアさんお願いします。アイスクリームはいくらですか？あ、ごめんなさい。もう一度お願いします。もう一度お願いします。はい、あ、ごめんなさい。もう一度お願いします。Yo a ti. Sí, yo a ti. Como que no escuchaba bien, por eso. Muy chido, me más. Ice cream wa ikura desu ka? ¿Nandes ka? Perdón, ¿qué? Dos, dos, dos. Adelante. Bueno, te voy a repetir todo. Ok. Cream Ah, ice wa cream, ¿eh? Ahí. ikura desu ka? Ahí. Niju peso desu. Y es, ¿eh? Ice cream va, ¿y cuánto es? 20 pesos. Gracias. Sara-san, por favor. Kuruma wa ikura desu ka? Ahí. 9000 peso desu. Y es, ¿eh? 9万7000ペソです。ありがとうございます。はい、ケルビンさんどうぞ。カバンはいくらですか？はい。30ドルです。ドルです。ドルです。ドルですね。ドル。ありがとうございます。いいですね。Muy bien, entonces este, aquí ya por lo menos aprendimos tres unidades: en es yenes, peso es pesos, y luego dólares sería doru, ¿desne? Hay, arigatou gozaimasu. Hay, ¿daijoubu desu ka, Kerumi-san? はい、大丈夫です。Hay, Sara-san, ¿shitsumon arimasu ka? ありません。はい、Sofia-san。質問はありますか？大丈夫です。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、muy bien, vamos a ir siguientes. Sí, siguientes, ahorita vamos a aprender cómo contar tiempos, horas y minutos. Sí, vamos a, primero yo leo, primero empezamos desde esta parte, horas. Y luego, le tocan a ustedes. Vamos, desde uno. A la una sería Ichiji, Niji,
Sanji. Yoji. Goji. Rokuji. Shichiji. Hachiji. Kuji. Juji. Juichiji. Niji. Juniji. はい、サラさんお願いします。1時、2時、3時、4時、5時、6時、7時、8時、はい、9時、はい、10時、はい、11時、はい、12時。そうですね。ありがとうございます。ではソフィアさんお願いします。1時、2時、3時、4時、5時、6時、7時、8時、9時、10時。11時、12時。そうですね。ありがとうございます。はい、ケルビンさんどうぞ。1時、2時、3時、4時、5時、6時、7時、8時、9時、10時、11時、12時。いいですね。ありがとうございます。Así contando horas, siempre con G, número G, eso sería horas. Vamos ahorita a aprender minutos, ¿sí? Minutos sería con pun, o puede ser hun, si pun o hun, pero eso depende de qué número es. Ustedes entonces tienen que aprendiendo esto, ¿sí? Entonces voy a leer desde un minuto hasta 10 minutos. Bien, vamos a empezar. 1分、2分、3分、4分、5分、6分、7分、8分、お、puede ser、8分、9分、10分。Aquí jippun no se puede, ya nosotros no llamamos de esta manera, siempre jippun, ¿ok? Entonces la única números que tiene dos opciones es, único número que tiene dos opciones son, uno es hachi, happun o hachifun, eso puede ser uno de ellos, ¿ok? Deva, Sara-san, onegai shimasu. 1分, 2分, 3分, 4分, 5分, 6분, 7분, 8분, 8분, 9분, 10분. いいですね。ありがとうございます。ソフィアさんどうぞ。1分、2分、3分、4分、5分、6分、7分、8分、8分、9分、10分。いいですね。ありがとうございます。ケルビンさんどうぞ。1分、2分、3分、4分、5分、6分、7分、8分、8分、9分、10分。いいですね。10分。レコレケ10分の絵。OK。10分の。Solo 10 分, ¿ok? Ok. Hai, arigatou gozaimasu, Kelvin-san. Ii desu ne, subarashii. Entonces, ahorita sí, vamos a contar desde 11 hasta 20, ¿sí? Lo mismo que con, la manera es como contar número general, ¿sí? Vamos a empezar. Kurikaeshite kudasai. 11 fun. 12 fun. 13 fun. 14分、
15分16分17分18分18分19分20分 Aquí no dice 20分 No, OK? はい、どうぞ、サラさん。11分、13分、14分、15分、16分、17分、18分、19分、20分。いいですね。どうぞ、ソフィアさん。11分、12分、13分、14分、15分、16分、17分、18分、18分、19分、20分。いいですね。ありがとうございます。ケルビンさん、どうぞ。20分。いいですね。ありがとうございます。Muy bien. Desde aquí lo mismo que desde 11 hasta 20. Sí, 21 minuto. 質問です。サラさん、21 minuto. 20分1分? Muy bien. 20分1分. Aquí no puede utilizar dos veces pun.Sino lo mismo que esto. ¿Sí? Sería 21. 21. Primero decir 20 y luego decir con un minuto con pun. 21. ¿Sí? Deba Sara-san, 質問です. 25 minutos. 5分? いいですね。ありがとうございます。サラさん、28ミニット。2時28分。サラさん、質問です。23ミニット。23分。いいですね。ありがとうございます。ケルビンさん、質問です。38 minutos。38分。いいですね。ありがとうございます。Así es. Aunque nosotros no practicamos 30, pero ya sabe cómo hacer, porque 30 es 30, entonces 30 y luego agregar 8 minutos. Sería esto, 8分 o 8分, ¿ves? Muy bien, así es. Así está, vamos a contar tiempos y solo. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren decir 4:38. Ahorita son las 4:38. Sí, perdón, voy a también dar vocabularios. Gozen y gogo. Gogo, perdón, gozen. Gozen significado es AM. Gogo significado es PM. Gozen es AM y gogo es PM. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, orden de palabras son totalmente diferentes. Si yo digo
A la 2:30 PM. Entonces son las 2:30 PM. Entonces, ¿cómo decirlo? Gogo. Primero viene PM. Y luego, Niji Sanjupun. Sanjupun. Des. Eso es lo que están diciendo 2:30 PM. Son las 2:30 PM. Pero PM siempre tiene que venir primero gogo. Primero, primeras palabras. Y gozen es nuevamente es AM. ¿Ok? Entonces, 4:38, 38 PM. Sarasa, onegai shimasu.午後はい。4時38分そうですね。そうですね。ありがとうございます。サラさん、5:26 PM。午後5時26分。Des, ¿no? Des. Hi, arigato gozaimasu. Nunca olviden des porque español viene primero, son las, entonces no están acostumbrados ustedes llevar al final el verbo, pero siempre con des, ¿ok? Y luego 8:59 AM, Kervin-san. 5:07. 8:59, ¿eh? AM o PM? AM. AM. Gosen Hachiji. Go cube pundes. Goju. Goju. Ajá. 50 pundes. 50 pundes. Sí, 50, entonces 50, pero 59. Yo no, no, go pon q, no. Okay, casi está cerca. Sofía-san, ¿puedes apoyar? Sería Gojun Kyufun. So, ¿no? Primero tienes que decir Goju, es 50, y luego Q. Y 9 minutos sería Kyufun. Hay ya Kervin-san, yonde kudasai. 8:59 AM. Onegai shimasu.5:08 59 9 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
Sanji. Yonju, está bien, pero 43, ¿no? Yojun sanpun desu. So desu ne. Ima gogo sanji yonju sanpun desu. ¿Desu ne? Y diciendo 3:43 p.m. ¿Desu ne? Hai, arigatou gozaimasu. Esta pregunta muy importante. Kurikaeshite kudasai. Ima nanji desu ka? Voy a revisar con cada uno de ustedes. Yonde kudasai. Sara-san. Ima nanji desu ka? Ii desu ne. Arigatou gozaimasu. Sofia-san, dozo. Ima 何時 desu ka? Ii desu ne. Arigatou gozaimasu. Hai, dozo. Kelvin-san. ¿Nanji desu ka? Arigatou gozaimasu. Eso, la pregunta de qué hora es. Ya ustedes saben cómo decir horas y minutos. Muy bien, y aquí vamos a aprender ahorita es qué edades tiene. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Aquí primero vamos a aprender forma de preguntas. Uno, ¿nansai desu ka? Kurikaeshite kudasai. ¿Nansai desu ka? Otro es ¿oikutsu desu ka? ¿Por qué hay dos? Porque nansai desu ka informal, oikutsu desu ka es formal, pero significado lo mismo, ¿ok? Voy a checar con cada uno de ustedes. Yonde kudasai. Sara-san, dozo. ¿Nansa desu ka? ¿Oikutsu desu ka? Y desu ne. Hai, Sofia-san, dozo. Nansai desu ka? Ai. Oikutsu desu ka? Ii desu ne. Oikutsu desu ka? Mou ichido onegai shimasu. Oikutsu desu ka? Oikutsu desu ka? Ii desu ne. Arigatou gozaimasu. Hai, Kelvin-san, dozo. Nansai desu ka? Ai. ¿Oikutsu desu ka? Arigatou gozaimasu. Sí, eso la pregunta de cómo preguntar edad. Ahora sí, vamos a aprender cómo contar edades. Edades siempre contamos con sai. Sí, entonces vamos a leer hasta 10. Empezamos. Isai. Nisai. Sansai. Yonsai. Gosai. 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 Aquí 10歳 ya no decimos de esta manera. 11歳 Desde 11 igual que lo que vimos anteriormente. ¿Sí? Entonces 12 wa Nihongo de nanto imasu ka? 12 años. Onegai shimasu, Sara-san. Junisai? So desu ne. Hai. 13 años, Sara-san. Gomenasai, Sofia-san. Yusansai? So desu ne. Kelvin-san, 14 años. Yonsai? So desu ne. Así sucesivamente hasta 20. 20, kurikaeshite kudasai. Hatachi. O puede decir otra manera, nijusai. Nijusai. Así pueden decir. Pero normalmente dice hatachi. Solamente hatachi, desde 30, 40, 50 no tiene más como dos opciones, solo 20, porque 20 es para japoneses es una edad importante. En México existe una eventos quinceañeros y nosotros hacemos esto cuando cumplimos 20. Por esta razón hay uno como para nosotros muy especial, número de hatachi, ¿sí? Pero no puede decir, por ejemplo, 21 sería aplicando mismo reglamento de que vimos ahorita, 21歳.
No puede decir hatachi isai. No se puede. Hatachi nisai. No se puede. Sino solo siempre tiene que contar niyusai. Solo 20 tiene una opción de hatachi. ¿Ok? Deba, Sara-san, shismon desu. 25. いいですね。はい。28、ソフィアさん。28歳。いいですね。30、ケルビンさん。30。30 So, ¿sí? Exactamente, 30. Así sucesivamente, ¿sí? Y entonces, eso como contar edades, ¿sí? Ahora, les voy a preguntar a cada uno cuántos años tienes en japonés. Entonces, que me contestan ustedes, cada uno de ustedes, ¿ok? Entonces, le doy 30 segundos para que ustedes checas cuántos años tienen cada uno de ustedes en japonés. Okay, 30 segundos, empezamos. Adelante. Ay, muy bien, entonces vamos a hacer dinámicas. Ya ustedes saben cómo preguntar edades. Entonces, Sara-san pregunta a Sofía-san qué edad tienes o cuántos años tienes. Y luego contesta Sofía-san cuántos años tienes. Y luego Sofía-san pregunta a Kervin-san y Kervin-san pregunta a Sara-san. ¿Sí? Así hacemos dinámicas. Vamos a empezar. Sara-san, dozo. ¿Nansai desu Muy bien, pero recuérdate, antes de preguntar, Sofía-san, ¿nansai desu ka? Sofía-san, ¿nansai desu ka? Ahí. Hatachi desu. Y ですね。ありがとうございます。20歳です。はい。Sofía-san、pregunta a Kermi-san、お願いします。Kelvin san, oi くつですか？22歳です。ありがとうございます。ケルビンさん、プレグンタ、サラさん、お願いします。サラさん、何歳ですか？23歳です。いいですね。ありがとうございます。23歳です。Muy bien, eso se tratas, ¿ok? Y entonces con esa manera ustedes pueden preguntar edades y contestarlo, ¿ok? はい、ケルビンさん、質問はありますか？いえ、ありません。はい、ありがとうございます。ソフィアさん、質問はありますか？いえ、ありません。はい、サラさん、大丈夫ですか？大丈夫です。はい、わかりました。ありがとうございます。Muy bien, entonces el día de hoy hasta aquí nada más. No avanzamos esto porque esto como adicional. Vamos a tener tiempos para practicar esta parte es de día de la semana y mes y palabras de decir como ayer, 2 semanas atrás, etcétera. Es un poco complicados, sí, pero lo que quería que aprendieran hoy es tres. ¿Qué es lo que hicimos hoy? Vamos a aprovechar hacer pequeño repaso, ¿no? Lo que hicimos primero es desde 0 hasta 10. Eso es lo que aprendimos, ¿sí? Nuevamente, Sara-san, yonde kudasai, 0 hasta 10. Adelante, dozo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Q-U. Es correcto, ¿sí? Eso ya tienes que estar diciendo esta semana todos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Y luego sucesivamente, desde 11, 12, es Yuichi, Yuni, ya sabemos, ¿sí? Hasta 100, ¿ok? Y luego nosotros aprendimos números grandes, desde 100. 100 es unidad de 100. Kervin-san, yonde kudasai, hasta 900. いいですね。800、お願いします。800。800。いいですね。Aquí este si lo magi no se ve, pero aquí tus chiquitas. Por eso, y luego, ya chiquita, 800ですね。ありがとうございます、ケルビンさん。いろいろ、1000、お願いします、サラさん。あ、ごめんなさい、ソフィアさん。千、二千、三千、四千、五千、六千、七千、八千、九千。いいですね。ありがとうございます。Luego aprendemos desde 10.000 hasta 90.000. サラさん、どうぞ。1万、2万、3万、4万、5万、6万、7万、8万、9万。素晴らしいですね。ありがとうございます。Sí, eso es lo que aprendemos como números grandes. Y aprendimos la palabra de cuánto cuesta algo. Sí, y este caso aprendemos pen wa ikra desu ka, cuánto cuesta bolígrafos. Sí, y ya sabemos cómo hacer la respuesta, ¿no? Bien, y además después de esto aprendimos tiempos. Primero aprendimos cómo contar olas desde a la una hasta la 12. Kervin-san, yonde kudasai. 1時、2時、3時、4時、5時、6時、7時、8時、9時、10時、11時、12時。ありがとうございます。そうですね。Y también minutos. Sara さん、lee por favor, 読んでください。Desde 1 minuto hasta 10 minutos. 1分、2分、3分、4分、5分、6分、7分、8分、9分、10分。いいですね。ありがとうございます。Luego aprendimos cómo preguntar qué hora es ahora. Sara さん。今何時ですか？そうですね。今何時ですか？ですね。ありがとうございます。Sí, y después final, aprendimos cómo contar edades. Sí. Sofía-san, lee por favor, yonde kudasai, y desde 1 año hasta 10. 1歳、2歳、3歳、4歳、5歳、6歳、7歳、8歳、9歳、10歳、11歳。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。Muy bien, así es. Y también cómo preguntar edades. Kervin さん、aprendimos dos formas. 何歳ですか？おいくつですか？Exactamente. ¿Cuáles son las diferencias entre sí, Kervin さん? Uno es más formal y el otro es informal. Exactamente. ¿Cuál Nan, es? nans. Perdón. Sí, Nansai es informal, Oikutsu es formal. Son notorias, ¿eh? Arigato gozaimasu. Es correcto, ¿sí? Eso se trata el día de hoy, ¿sí? Entonces aprendimos varias cosas. Tiene que hacer repasos, ¿sí? Recomendación. Cuando ustedes, ahorita voy a explicar tareas, pero cuando ustedes empiezan las tareas o cuando tengan tiempos, aunque no necesita así como pensar y concentrarse, sino que prende YouTube
y escuchan la clase, lo que ahorita estamos haciendo. O sea, pongan play y de este video y luego como que escuchando, eso le va a ayudar como para recordarse lo que hicimos. No necesita viendo todas pantallas y tener tiempos, sino pon play y luego como que haciendo tareas o aprendiendo katakana, hiragana, pero de repente como que recuerda que, ah, sí, hicimos números. Entonces, nuevamente escuchando la pronunciación correcta mías y luego ustedes corrigiendo por sus cuentas las pronunciaciones de cada uno. Eso es lo que quiere que hagan siempre cuando utilizando el video, ¿no? Es como repaso, materia de repaso. Bien. Y entonces, ¿shimoba arimasu ka, Kervin-san? Hay además, pero no es relacionado al tema. Por Adelante. ejemplo, si yo quiero decir tres naranjas, Okay. sería San Orenji. Bien, buena pregunta. No es así. No es así porque naranja, nosotros tenemos una unidad como G, como Sai, pero para contar naranjas. Y entonces no sería como san naranja. Eso es como español o inglés. Pero no es por eso complicado cuando contamos cosas en japonés. Ahorita no les enseño porque ahorita ya suficientes. Olas, y también edades y números grandes con eso, ¿sí? Pero no es así, para que tú sepas. Por ahora está bien con eso. Hay. Sara-san, ¿sumo arimasu ka? ありません。はい、ソフィアさん、大丈夫ですか？大丈夫です。はい、大丈夫です。わかりました。Muy bien, entonces, antes de terminar, voy a explicar sobre la tarea. Ahorita voy a cambiar la pantalla, y mostrar las tareas. Tarea sería, comprensión. Bien. Bueno, yo creo que ya están bien. Hi. Muy bien, eso es tareas, ¿sí? Les voy a enseñar, enviar tres audios. Primero ustedes, prácticas de comprensión de saludos, ¿sí? Viendo imágenes y ustedes escuchan y elegir, quiero que están diciendo sería, pues, ¿qué dicen? Como despertando, entonces sería buenos días, pero buenos días, ¿qué dice en japonés? Eso se trata, ¿sí? Esa es la uno. Y dos, ¿qué hora es? Recuerda que nosotros aprendimos cómo decir qué hora es, ¿sí? Y a las 8 de la mañana, tarde, etcétera, ¿sí? Y luego aquí, número, aquí no, aquí no. Esto no, se no. Y número, perdón, D sería escuchar una conversación y ustedes ponen si está bien o no está bien. ¿Es información correcta, falso o verdaderos? ¿Sí? Aquí poniendo circuitos o tachas. ¿Sí? Yo creo que sí tarda, porque escuchar todavía no están acostumbrados, pero no es tan difícil. Entonces intenta hacerlo y me lo envías. Y cualquier dudas me dicen, por favor. Recomendación, perdón, sugiero que ustedes hagan estas tareas, tener bien tiempos. No es como 5 minutos, ya vámonos. No, sino que tener una hora con calma y escuchando tranquilos, ¿sí? No es como que prisa, prisa. Eso yo creo que no van a ayudar mucho, ¿sí? Y eso es tareas. Muy bien, con respecto a tarea, ¿shitsumo arimasu ka, Kervin-san? Bien, ありません。Ay, Sofía-san, ¿daijoubu desu ka?大丈夫です。Ay, Sara-san, ¿daijoubu desu ka?大丈夫です。Muy bien, entonces voy a,